Para nosotros es sumamente importante trabajar el tema de los residuos sólidos, lo que es el manejo, el tratamiento y todo, porque se nos está convirtiendo en un tema muy caro. Lo que nosotros queremos, ¿verdad?, es ser una plataforma de educación a otras municipalidades de otros sectores del país, básicamente. Creo que en la región Huetar Atlántica no tenemos una experiencia como esta. Representantes de las municipalidades de Limón, Pocosí, Matina, Guásimo, Siquirres y Sarapiquí estuvieron este jueves 7 de marzo en la planta de transferencia que tiene la Municipalidad de Pérez Celedón en las juntas de Pacuar. El objetivo de la gira, conocer de cerca el proceso exitoso que se desarrolla en el cantón con los residuos orgánicos. Ellos están viniendo pues, a observar el proceso que nosotros realizamos de gestión de residuos orgánicos dentro de nuestro cantón, que somos prácticamente la municipalidad que más residuos orgánicos está gestionando de manera responsable, ¿verdad? Y pues por lo menos a transferir un poco el conocimiento entre las diferentes municipalidades. Para las municipalidades, el manejo de los residuos juega un papel fundamental y replicar procesos exitosos los hizo venir hasta el Valle del General. Y justamente fue el interés de todos los gestores de todas las municipalidades de la región venir a ver esta experiencia que desarrolla Pérez Celedón en la gestión de residuos orgánicos, ya que para nosotros, por ejemplo en Limón, representa el 47% de los residuos de disposición final que se recolectan para el relleno. La importancia de poder visitar a una municipalidad que ha sido exitosa en este tema, por ejemplo acá, que es el tema de residuos orgánicos, pues a nosotros nos da un camino más claro de poder replicarlo, inclusive unirnos a nivel de municipalidades para buscar una solución la más viable, la más efectiva y que sea en armonía con el medio ambiente. Esta visita se convierte en la segunda consecutiva que realizan ayuntamientos para conocer el proceso del compostaje aquí en nuestro cantón. Nosotros el año pasado recibimos bastantes municipalidades, ¿verdad?, que vinieron por su propia cuenta. Tuvimos a San José, Desamparados, Curridabat y pues ahora también estamos enfocados, ¿verdad?, en continuar replicando el conocimiento con todas las municipalidades que se pueda. Sabemos que las condiciones que tiene Pérez Celedón pues son específicas para la zona, ¿verdad?, y pues que cuando se llevan estas tendencias o este proceso a otros sectores, pues hay que tropicalizarlo a cada uno de los cantones, pero sí queremos ser una plataforma y que las personas vean que realmente se puede, ¿verdad?, gestionar de manera diferenciada los residuos orgánicos. Cada uno de estos representantes conocieron de cerca el proceso y las instalaciones que tiene la planta. Es importante porque esto significa un ahorro económico y también una alternativa para poder replicar y poder utilizar estos residuos convertidos en abono para la parte agrícola de la región. Entonces, para nosotros representa una gran oportunidad ver esta iniciativa de Pérez Celedón y poder ver cómo en conjunto a nivel de cada municipalidad podemos replicar esta experiencia en nuestros territorios, en nuestros cantones. Como municipalidades del sector, del Caribe y de Sarapiquí, que es Huetar Norte, nos interesa muchísimo conocer estas otras actividades, estas gestiones de éxito realmente que han tenido las otras municipalidades y que gracias a Dios nos abren las puertas para poder intercambiar ideas, para poder conocer cómo lo han hecho y poder nosotros pues aprender de esto y ojalá pues ponerlo en práctica. Yo sé que es un camino un poco a veces difícil, que es muy caro, que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Entonces por eso no estamos aquí este día, por la importancia que tiene el poder manejar estos residuos. Los recorridos dejan sensaciones importantes en cada uno de los visitantes. La gente de otras municipalidades está asombrada en realidad por el trabajo que nosotros hacemos, por la infraestructura que hemos logrado desarrollar, ¿verdad?, en estos últimos años, por el trabajo que se realiza. No es simplemente apartar la fracción orgánica y pues que la fracción orgánica como tal desaparezca, ¿verdad?, o se maneje de formas no controladas, sino que realmente se hace de manera adecuada. Nosotros estamos haciendo inversiones importantes, inversiones en construcción, inversiones en todo lo que corresponde al sistema de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que si separamos la fracción orgánica para poder mejorar los indicadores ambientales del cantón de Pérez Celedón, pues básicamente nosotros lo que estaríamos haciendo es mejorar la calidad de vida de los habitantes, no solo del cantón, sino del país en general. 3.300 toneladas de orgánico
se producen al año en Pérez Celedón.